Doctor, vamos a hacer en este momento, tenemos allí ya comunicación con la ministra de Aguas, Evelyn Vázquez, a 11:54 minutos de la mañana, que nos va a dar información justamente en torno al tema de la restitución de los servicios públicos. Ya se ha restituido el servicio eléctrico y en este caso nos va a dar cuenta y un balance sobre el tema del agua. Buenos días, ministra, ¿cómo está? Agradecemos el contacto para seguir informando a nuestro pueblo de las buenas noticias que traemos el día de hoy. Después de este aguerrido trabajo que hemos venido desarrollando, el pueblo trabajador del agua, el gobierno bolivariano en conjunto, bajo el liderazgo de nuestro presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, venciendo esta agresión brutal del imperialismo nuevamente contra nuestro sistema eléctrico nacional, y después de ir avanzando en el restablecimiento de todo este servicio, traemos entonces buenas noticias para el servicio y el restablecimiento del agua potable en el país. Venimos de un trabajo importante, ininterrumpido, día y noche, atendiendo esta contingencia con el plan especial de las cisternas desplegadas en todo el territorio nacional, bajo un trabajo conjunto del gobierno bolivariano con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el pueblo organizado, ese pueblo valiente que ha acompañado toda esta tarea y todo el desarrollo de este despliegue para atender la contingencia en el servicio de agua. Y es así como venimos y traemos maravillosas noticias el día de hoy. Ya desde la noche de ayer hemos venido reportando y restableciendo todo el sistema de bombeo del país. Tenemos a este momento un 84% de avance del restablecimiento de los sistemas de captación, de distribución, de potabilización de todo el servicio de agua en el territorio nacional. Y venimos y avanzaremos también en las siguientes horas para ir llegando a cada uno de los hogares, como lo hemos venido explicando, primero con el servicio hasta los sectores bajos, luego estaremos pasando a los sectores medios y a los sectores altos. Venimos trabajando estos días en el medio de esta contingencia en toda una labor de mantenimiento también para prepararnos para estas labores de arranque de estos grandes sistemas de bombeo, porque es importante resaltar y explicar que después de ese ataque tan violento a nuestro sistema eléctrico nacional, entonces tocaba también verificar cada uno de los componentes electromecánicos de todos los sistemas de distribución, de manera de garantizar que para el momento que tuviésemos las cargas adecuadas para el arranque de los sistemas, bueno, todo estuviese a punto para poder restablecer en breve plazo el servicio de agua potable. Pero además hemos venido también desarrollando, gracias a las inversiones aprobadas por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, todo el plan de recuperación, estabilización y mantenimiento de estos grandes sistemas de producción. Y es así como hoy podemos entonces dar esas buenas noticias, que a pesar de las intenciones siempre de la derecha de seguir atentando contra la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo, nosotros hoy tenemos ese importante avance ya del restablecimiento del servicio. Podemos reportar para el día de hoy ya en las grandes ciudades, por ejemplo en el lado de Anzoátegui, ya estamos reflejando servicio en las zonas de Puerto La Cruz, de Lechería, de Guantas, de Barcelona. Tenemos además en la parte central, ya comenzamos a percibir servicio el día de hoy hacia el sur del estado Carabobo. En la tarde de hoy prevemos que tengamos servicio hacia los lados de Aragua, hacia Maracay. Y así seguimos avanzando progresivamente en el restablecimiento. Tenemos además reportes para el estado Falcón, ya con servicio en muchas comunidades. En el estado Zulia ya se refleja al sur de Maracaibo, de San Francisco, y estaremos en las próximas horas avanzando para seguir reportando servicio en todas estas zonas. Pero también para la región capital, en la región capital ya desde anoche arrancaron los grandes sistemas de producción, TUI 1, TUI 2 y TUI 3, y tenemos ya el agua entrando a la ciudad de Caracas. Ya estamos recibiendo servicio hacia las partes bajas de la zona de Petare, hacia los lados de La Urbina, en el Llanito, y estaremos en las próximas horas avanzando hacia el centro de la ciudad. Tenemos ya reflejo de servicio hacia los lados también de Guatire, de Guarena, primero en las zonas bajas y iremos progresivamente hacia los sectores medios. Ya arrancado el sistema de Taguaza.
y en la mañana de hoy ya comenzamos también a arrancar el servicio hacia los lados de Altos Mirandinos. En fin, vamos avanzando de forma sostenida y progresiva para el restablecimiento de todo el servicio de agua potable de nuestro territorio nacional. Viene el pueblo trabajador, estos héroes y heroínas del pueblo trabajador del agua, que han venido día y noche atendiendo esta contingencia y que siguen ahora con todos los sistemas operativos y sin bajar la guardia, en pie de lucha, con el ánimo, con la alegría, con las buenas noticias de la defensa de la paz, de la defensa de la tranquilidad de nuestro pueblo. Seguimos aquí en pie de lucha, avanzando en toda la tarea de dar agua para esa gestión que fluye con la vida para el país. Muchas gracias y bueno, seguiremos reportando los avances.